relacionarlo con la literatura en su doble vertiente, tanto de editor como de escritor. Esta noche me va a disculpar, ¿no? Pero lo tengo que presentar. Esta noche te va a presentar ni nada. Y ahora voy a explicar por qué. Justo antes de venir para acá, he de ir pasado a ver, una mujer que tiene 83 años, con su masaje de la edad, y cuando he entrado un tiempo por la tarde, un poquito más arreglado de lo normal, me dice, oye, ¿tú qué haces? ¿Tú dónde vas esta tarde? ¿Cuál tarde cómo estás? Me dice, digo, muy sencillo, voy a presentar un escritor normal. Dice, ¿un escritor? Dice, ¿dónde? Digo, pues de Rota Más. Digo, de Sevilla. Pero es un escritor que anda mucho mundo. Y me dice, ¿ya has escrito mucho más libros que tú? Digo, mucho más que yo. Digo, pero mucho, digo, muchísimo más que yo. Digo, ha escrito novelas, ha escrito ensayos, ha escrito relatos, ha escrito cuentos. Y me dice, ¿cómo se llama? Me dice, se llama Manuel Pimentel. Primera vez tiene muy buena memoria, pero es verdad que quizás algunos alumnos quizás asistir. En ese momento, ¿qué es lo que hace uno? Pues recurre uno al móvil, se va a ese buscador que no pienso nombrar, sinceramente voy a hacer publicidad, pongo el nombre de la movimiento y aparte una foto. Se la enseño y me dice, a este muchacho lo conozco yo. Y me dice, y tiene tres cosas buenas. A mí, sinceramente, uno ya empieza a cumplir algunos años, pero a mí me gusta mucho compartir la vivencia de las personas mayores. Porque entiendo que son gente de la que tengo que aprender muchísimo. Y sobre todo porque tienen una capacidad que yo, para mí, es admirable. Que es que es la capacidad de análisis que tienen y la capacidad de síntesis. Y me dice esta tarde, ese muchacho tiene tres cosas buenas. Y yo le digo, bueno, dime qué tres cosas buenas tiene. Y me dice, es una persona que es muy serena. Creo que sí. Dice, es una persona que es muy razonable. Dice, y lo tercero, lo mejor de todo es que se lleva como tu padre. Pues yo me llevo para acá con el coche, y mientras venía para acá con el coche, yo decía, mi madre, en dos minutos, se ha cargado la presentación que yo tenía en los Pimentel. Y yo he hecho propia la presentación de mi madre, sinceramente. Yo lo voy a presentar en todas las facetas que tiene. Yo he preferido quedarme con las tres facetas que decía mi madre. Porque creo que Manolo Pimentel precisamente tiene eso. Tiene esa capacidad de calma y de serenidad que quizás hoy día buena falta nos hace. Y escuchar a Manolo siempre por lo menos nos produce, a lo que nos gusta escucharlo, pues ese punto de serenidad que nos hace falta. Tienes otro punto, que entiendo que es una persona bastante razonable, cuyo argumentario se puede estar más a favor, más en contra, pero está sujeto a la razón. Y hoy día también creo que le falta mucho precisamente de razonamiento. Oye, y lo tercero es mejor de todo, que llamarse Manolo o tomarse Manolo no es cualquier cosa. Porque además que en el santoral, el primer santo del año, es dejado dedicado a vosotros. Yo esta noche simplemente agradecerte a ti, agradecer a Flor Rural, agradeceros a todos, que podáis estar aquí y que disfrutéis de lo que es la presentación de su libro. Porque creo que recuperar aquella civilización merece mucho la pena. Y yo lo único que me pregunto algo. Aquellos ciudadanos de aquella civilización, si alguno levanta la cabeza, ¿qué pensaría de que somos nosotros? Os dejo con Manolo, os dejo con Manolo. Fácil participar y lo está haciendo muy bien, muchísimas gracias. Además, tomamos esta cuota de 2 euros al día.
día al mes, que tampoco es tanto, estáis haciendo una tarea estupenda. Y Antonio, qué bonita presentación, la tuya y de tu madre, y de alguien con esa voz que te ha dado Dios, tan potente, tan rotunda, con todos los micrófonos que se me oye, no se te va a oír ni a más. Tiene la otra de Chipión, se está oyendo con esa voz que tiene. Muchísimas gracias por la presentación. Además, le hago una pequeña. El alma de poeta existe. En Andalucía ese don está muy extendido. Mucha gente tiene la poesía mana en él, que no se puede imponer, no se influye, como el manantial, como el veneno, como el pozo del mayeto que era tu padre, y pesar la poesía y tenerme, ¿no? He estado picoteando allá y traerle con vos. Bueno, yo voy a hablar de eso, que en el fondo habla de nosotros. Las tierras, los pueblos, tienen unas corrientes telúricas, unas fuerzas que nos improvisan, que duran. Sí, los tartesios lo vieran ahora, en muchas cosas se sorprenderían, tecnologías, cambios, pero en otras muchísimas cosas, fíjate, hemos variado un poco. Si tú lees, por ejemplo, los textos de Estrabón, cuando los primeros cronistas romanos hablan, por ejemplo, y dicen, los tartesios, estos son muy curiosos. Primero veneran a diosas, más que a diosas. Por eso Andalucía siempre fue la tierra de María Santísima. Siempre hemos venerado muchas más a las diosas, a las vírgenes, que a los cristos, a los dioses, siempre. Pero dice, son muy curiosos. Para venerar a su diosa, cuando llega la primavera, ya está entrando, ya florece, ¿no? Ya empieza la primavera a remover nuestra sangre. Las mujeres se ponen trajes de colores y se van al campo a adorar a la diosa y le cantan y le bailan. Eso es rito dionisiano. ¿Qué están narrando? Están narrando una romería. Hoy, a día de hoy, 2000 años después, 2500 años después, seguimos venerando con ritos dionisiacos, de baile, de cante, con nuestras diosas, nuestras vírgenes y salimos al campo. Pero hay muchas costumbres que están implicadas. Vería una librería que se llama Tarpeso, que nos acompaña. Los nombres son muy tenaces, pero conocerían perfectamente este lugar, que fue Tarpésico. Este lugar probablemente fuera santo. Tarpésico, porque en la vista domina la bahía, está justo muy cerca de la desembocadura. Hoy de Guadalquivir, entonces de la entrada del gran estuario que llegaba hasta Sevilla con Saley, que era un gran lago interior, comunicado con el mar y un sitio absolutamente estratégico. Estaba en un castillo que preguntaba, que tiene nombre de Castillo de Luna, no sé, he intentado averiguar por qué Luna, no lo sabemos, pero bueno, sí sé que en Sanlúcar, Solúcar son siempre santuarios de sol. Está Sanlúcar la Mayor, Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Guadiana, siempre lo ven a Sanlúcar, que eran templos de la época clásica, tartésicos, prerromanos, del sol. Y en Sanlúcar sí sabemos que había un santuario también de la luna, de la femenina, de la natalidad, que estaba como para la gaita. No sé si aquí había o no, pero esto fue un lugar con posibilidad tartésica. Los lugares santos son muy tenaces, como os diré, y ahora lo veréis, pondré muchos ejemplos. Hay lugares que llevan siendo venerados miles de años. Esto fue un rival antes del castillo cristiano. En realidad son lugares, un monasterio musulmán, o sea, el moravito. Y probablemente ese moravito mucho antes fuera un templo romano y mucho antes fuera un lugar tartésico. ¿Qué vería? Porque estamos hablando de ellos, sus descendientes, o parte de sus descendientes, porque afortunadamente los andaluces tenemos mil sangre, no tenemos el RH positivo de nada. Es andaluz quien vive con nosotros, tenga el acento que tenga y de donde haya nacido, tenemos esa apertura de siempre, pero probablemente por lo vería y se sentiría muy honrado, porque uno no muere nunca, mientras alguien nos recuerda, y habla de él. Y por eso hoy en día, pues esta cultura civilización sigue existiendo, porque librerías le honran, libros le cantan, y nosotros pues lo hablamos. ¿Qué es Tarpeso? El Tarpeso es un nombre, seguramente de origen local, pero que pasa a la fama, a la posteridad, gracias a los griegos. Los tartesios tenían escritura, ya escribían, según Estrabón, los tartesios eran los pueblos íberos más cultos, porque tenían leyes escritas de 6.000 años de antigüedad. Aparece textos escritos, no podemos traducirlo a día de hoy, seguramente Tartesos, la raíz, sea una raíz de aquí, que los griegos la escriben, y no, el conocimiento que nosotros tenemos de Tarpeso es gracias a los textos griegos, básicamente, y posteriores romanos. Hay muchas fuentes que hablan de Tarpeso. Fijaros, además, lo curioso, en la Biblia aparece el nombre de Tarpeso, Tarsis, 24 veces. Oye, la Biblia es un libro que empieza a escribirse en la edad de bronce. Es un libro de una belleza en la fábula, en la literatura. Es un libro de la edad de bronce, es arqueología viva. Más allá del componente espiritual que pueda tener religioso de escritura sagrada, es que es un auténtico relato arqueológico. Y habla 24 veces de Tarteso. Normalmente para asociarlo, igual que lo único que lo encuentro. De Tarteso, claro que cosa más bonita, ¿no? De Tarteso viene la plata de rey Salomón. Eso está prohibido, como digo yo. Claro que cosa más bonita, ¿no? El mítico rey Salomón.
de Sierra Morena, toda Sierra Morena, llega hasta Jaén, Sevilla tiene, Córdoba algo, Huelva mucho. Estos lugares eran tan ricos porque las minas de Río Tinto, las minas de Tarsis, a día de hoy, las minas se llaman minas de Tarsis, son cosas maravillosas, ¿no? La tenacidad, como digo, de los nombres de los lugares, se siguen llamando minas de Tarsis, se siguen explotando exactamente los mismos filones, los mismos yacimientos que hace 3.000 años, exactamente los mismos. De vez en cuando están excavando y aparecen los utensilios de la arqueología. Ese mineral pues bajaba o por el Gran Río, o por el Tinto y el Odiel, que formaba también un estuario, que también fue un asentamiento arqueológico y fenicio muy importante. Entre Cádiz y la ría del Tinto y el Odiel estaba el Gran Estuario y estaba Chipiona y Torre. Que estos son sitios muy transitados, muy habitados y están por tanto en territorio pleno tartésico. Tarteso, sin embargo, desaparece de la historia. Se olvida que de ahí ya viene una zarzalosa historia de ida, de venida, vuelve a aparecer lentamente y es muy curioso cuando la reforma protestante, ya sabéis que la Iglesia Católica tradicionalmente no le gustó la Biblia, le gustó el Nuevo Testamento. La Biblia no le gustó porque la Biblia es atroz. Si leéis la Biblia, no hay pecado que no tenga asiento. La hija de Noé, cuando vuelven, lo sacan del arca, lo emborrachan y se lo calzan. Es decir, de ahí para arriba, cualquier aberración tiene aposento y tiene cobijo, es brutal la Biblia. Y la Iglesia Católica nunca recibió la Biblia. La Reforma, sin embargo, por instante, hizo la Biblia suya, con Lutero y tal. Y entonces, la Reforma, la ley de Trento, la Iglesia empieza ya a buscar unas traducciones propias de la Biblia. Y entonces es cuando aparece, en el siglo XVI, es cuando aparece Tarteso. Aparece la Biblia, aparece, y de hecho Cervantes, cuando habla en Quijote, dos veces utiliza la palabra Tarteso. Cuando se va, bueno, no tengo otra belleza, cuando por mal de amores, como tanto, ¿no? Porque hemos sufrido mal de amores, pues se van. Se va a esos montes de Sierra Morena, esa descripción, esa soledad de Sierra Morena, pegarte cabezazo por la roca, que si lo hacía, dice, y ahí está abajo, empieza el Gran Río, donde habitan los castellanos y los tartesios. Él distingue entre castellanos y tartesios y lo recoge. En el siglo XVI aparece precisamente por esos trabajos de la Contrarreforma. Bueno, pero queda como muy literario, no se acoge, y ahí queda. Y se pierde ya en la melancolía del vivir, en la melancolía del tiempo. Nunca además se acordó del Tarteso. Y este aquí, y viene lo bonito que aparece, lo cuenta en el libro, una de estas cosas, aparece un tipo peregrino que se llama Schulten. Schulten es un alemán, un filólogo, un tipo inquieto, que su ídolo de pequeño era ese Niemann. El Niemann era otro alemán. Manuel, ¿te puedo acercar un poquito el micro? Sí, no tengo la voz de Juan Antonio. Venga, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ese Niemann era un alemán. Una apasionada de la. Nosotros hemos editado sus memorias, su biografía, era del siglo XVIII, en pleno romanticismo alemán, fue fortísimo, le dio fortísimo a los teutones con el romanticismo. Entonces, este era el típico niño, como hay tanto, que buscaba tesoro en el jardín de su casa, obsesionado, y tuvo que ser un super friki, porque desde muy joven se leyó la Ilíada de Homero y tenía pues, la obsesión de Troya. Hizo fortuna y cuando era muy rico, vendió toda su fortuna y se dijo, ahora iba a encontrar Troya, que es mi sueño de la infancia. ¿Y cómo va a encontrar Troya? Y lo dijeron, ¿cómo va a encontrar Troya? Siguiendo el manual de uso de la Ilíada. Se había leído la Ilíada, pues se cuenta como Aquiles, París, Eneas, todo va, y ahí una serie de descripciones. Pues Troya, se tardan 2 horas llegar o tal, a tantas leguas, el río, la montaña, dan descripciones de la costa, de los puertos, y el bueno de Liema, entre la carcajada general, se va a Asia Menor, a la costa Anatolia, a la costa turca hoy, empieza con su Ilíada, por aquí el cerro, la montaña, tal, tal, llega un ferry y le dice, Troya está aquí. La carcajada fue, bueno, ¿qué dice? Si la Ilíada no es más que una fantasía, son relatos que llegan por tradición oral, de que eso no puede ser, claro. Excava, ¿y qué está al lado de ese cerro? Troya, y aparece el gran tesoro de Helena, aparece tal. Aquello fue una conmoción, y eso creó la Escuela Arqueológica Alemana, que vino a decirnos, que muchas veces, debajo de la leyenda, habita la realidad. Que la leyenda no es más que el eco, ¿verdad? Deformado, de boca a boca, si es simplemente entre dos personas y de deformación, pues es una leyenda de miles de años. Todo lo deformado que quiera, pero el elemento de la verdad alienta ese relato. Y a raíz de eso, pues Schulten dice, si el día más encontró Troya,
y yo tengo un montón de textos clásicos en una obra de Ariano, un marino hace un peligro por la costa hasta llegar a Tartesso, yo voy a contar Tartesso y lo voy a hacer exactamente igual que encontró el libro de Troya, con un texto romano, en este caso clásico. Y el hombre pues empieza, se va a otro curioso gravoso y dice, investiga, van en un barco, recorre toda la costa, pasa por aquí, en fin, y llega y dice, Tartesso está en el Coto de Doñana. Lo que es San Rodrigo, ese leído, bueno, y este hombre se queda del duque de Tarifa, no lo deja, tiene que intervenir el duque de Alba, una historia muy rocambolesca. El caso es que consigue irse a excavar. Fijaros en los años 20 del siglo pasado. Si hoy la marisma sigue siendo un lugar de soledad, ¿no? En aquella época de paludismo, muy mal comunicado, la ciencia muy incipiente, pues todo el mundo tocó por loco. El alemán loco de Doñana. Y si no buscar Tartesso, la carcajada era Tartesso, como si Tartesso existiera, como si Tartesso fuera posible, cuando eso era más que una quimera de una leyenda griega, pero no tiene nada que ver. Bueno, la verdad es que Schulten se fue a esa marisma de Dios y no encontró Tartesso. Cuando ya nos conocemos todos, todos los sabios del lugar que dijeron, ya lo decía yo, este pobre hombre no es más que loco y Tartesso. Schulten es un libro bellísimo, se llama Tartesso, que es una belleza, es clásico, pero recorre. Y, de hecho, no encontró Tartesso, pero sí lo puso sobre la mesa de la arqueología. Y le debemos muchísimo a Schulten, que quedó. Ya algunos, Pemán ya empezó a poner, el hermano de José María, que era arqueólogo, empezó a poner en Acta Regia, no sé si conocéis, que está en Jerez, cerca de empezó a decir que estaba por allí, ya empezaron posibles ubicaciones. Pero el caso, tras el fracaso de Schulten, Tartesso de nuevo queda otra vez en el olvido. Nadie habla de Tartesso. Y quien lo habla, como de la Atlántida, lo toma por poeta o por loca. Nadie se atrevía a hablar de Tartesso. Y es de aquí que en el año 59, voy a recordar, en un cerro que está al lado de Sevilla, que se llama el cerro del Carambolo, cuando tiré de Sevilla para Huelva, subí, como tanto voy a Huelva, pero en un cerrito de la misma Sevilla. Había un tío pichón. Y ya empiezan las casualidades maravillosas de la vida. Iban a hacer un campeonato de Europa, no sé qué, sobre los tiros de pichón en Andalucía, en Ley de Sevilla, y deciden ampliar aquello. Y total, hacen la obra, el proyecto, el arquitecto, y va a la cuadrilla, hace la tal, y el arquitecto se iba para Madrid. Y de repente dice, no me quedo tranquilo porque la solera está muy cerca de la ventana, total, que se va al Carambolo, y le dice al maestro de obra, mira, que he pensado que hay que bajar, ya está la soledad hecha, la nivelación, que hay que bajar esto para abajo. Le dice el maestro, hombre, no me haga esto, yo tengo la mezcla para charla, no me hay que... No, que nadie dice, ¿cómo? Hacen y fueron dale. Dos veces y hace placa. Y ya sabéis que cuando aquí hace una cosa placa, ya sale lo que abajo. Y apareció el tesoro fabuloso del Carambolo, que identificaréis que es una belleza extremecionora, ¿no? Orificio, unos detalles, confusiones a día de hoy asombrosas, con oro de varias procedencias, 3 kilos de oro, 24 kilos, en fin, una historia. Y de repente, pues Carriazo lo asocia a Tartesso y Tartesso aflora de nuevo con toda la fuerza. Y de entonces hasta ahora, pues han multiplicado los yacimientos, los hallazgos, y ya a día de hoy Tartesso en gran parte es arqueología y ya no es mito. Es verdad que hay una parte mítica muy importante, pero ya es arqueología. Y es una arqueología donde hay mucha duda todavía, mucho debate entre los arqueólogos, si es una cultura más autóctona, si es más fenicia, si es la mezcla de ambos. No voy a entrar en arqueología, pero claro, lo momento, porque es lo más divertido y porque realmente es lo que alienta. El tesoro además del Carambolo, como siempre, fijaros lo que ocurrió. Cuando lo encuentra la cuadrilla, se lo reparten entre ellos y se llevan a su casa cada uno de ellos. Como normal. Fijaros, era buena gente, porque ¿qué ganaría en los años 50 una cuadrilla de albañiles que estaban allí? Pues no ganaría nada, yo quería ser una auténtica fortuna. Le daría la pena, el remordimiento, tal, el caso que lo entrega al director del tiro pichón. Y este ya avisa a las autoridades, a Carriazo, lo recogen y le ponen valor al tesoro y le dan, creo recordar, 1 millón de pesetas, que en la época era una auténtica fortuna. Y se la dan, porque por ley era así, al que hizo, ¡pah! Darle la cuadrilla que lo encontró. Y este hombre, que era un santo varón, lo repartió
entre toda la cuadrilla y entre todos los trabajadores del Bichado. Le hizo un favor a todos y ahí quedó. El tesoro lo compró el Ayuntamiento de Sevilla, le hizo una copia, un orífice que se llama Marmolejo, que es una pasada de copia exacta, y desde entonces pues ya el cachondeo de Sevilla lo puede filtrar por él, ¿no? Si es que está en el museo de verdad, si la copia es la que está en el banco, hay dos copias por ahí danzando, y hay otro libro, por ahí otro libro de aventura con el tesoro del Carambolo. A partir de ese libro han aparecido muchísimas arqueologías, aquí se ha excavado Doña Blanca, se ha excavado Buenas Tardes de muy poco, Coria, Alcorrín, Tejada la Vieja, el Carambolo, se ha excavado, y ya empiezan a aparecer bueno, los candelabros de Lebrija, que si sois aficionados son candelabros de oro riquísimos, y ya la cultura se pone sobre la mesa, y los más recientes descubrimientos, lo dejé al final, porque el final de Tarteso son los de Extremadura, que son Cancho Ruano y el Turumeo de Guareña, que son una absoluta prodigio, os contaré la historia. El caso que esa cultura quedó ya asentada, pero sigue todavía teniendo una evocación del mito fortísima. ¿Por qué? Porque no habla de los mitos fundacionales. Mucha gente asocia Tarteso con la Atlántida. Están ahí en una sala equívoca, no tienen nada que ver. O sí, quién sabe. El caso es que la Atlántida, que a día de hoy es solo mito, Tarteso, es un mito solapado por la arqueología. Por tanto, Tarteso existió, o una zona que se llamaba Tarteso existió, y la Atlántida a día de hoy es puro mito. No sabemos si existió o no existió. Pero claro, quien nos habla de la Atlántida es nada más ni nada menos que Platón, que era un tipo con barba, muy serio, y uno de los padres de los pensamientos occidentales. Nos tendemos a creer todo lo que dice Platón, y es Platón en todo su diálogo, primero de Critia, cuando habla de la Atlántida. Y dice que un poco más allá de las columnas de Hércules, una civilización fantástica, y ya relata lo que es la Atlántida. No sabemos si existió o no, lo que yo sí sé es que si esto pasa en cualquier otro país, si Platón dice que la Atlántida está en Italia, en Francia, o que había hecho un acontecimiento, y aquí es otra historia que quedó para poetas y para locos. Nadie le hace caso, si alguien dice, pues lo van a desprestigiar antológicamente. La Atlántida pudo existir perfectamente y pudo estar muy cerca de nosotros. Muy cerca de nosotros. Pudo. No lo sabemos, el mito y quedó. Ese mito, porque hay cosas muy curiosas, las costumbres son muy tenaces. Aparte de nombres propios, y no quiero hablar mucho, hay algunas costumbres muy bonitas, ¿no? Dice, los atlantes. El animal sagrado era el toro, que se criaba en las marismas, el toro bravo. Y en primavera, los jóvenes príncipes salían y solamente armados con palo y tela, lograban dominar al toro y el pueblo los aclamaba como héroes. Claro que es decisión más bonita, está haciendo lo que es una corrida de toros o algo así, donde el príncipe esbelto, la figura casi de niña grácil, domina a la fiera, a la bestia y el pueblo lo adora como héroe. El caso de la Atlántida de hoy. Y Tarteso pues floreció. Es posible pensar que una civilización con lenguaje, que maneja el metal, que traía el estaño desde las Casitélides, que algunos ubican en Inglaterra, otros ubican en Cantábrico, en fin, no sabemos bien, traen el estaño, no sabía el bronce, cobre, la aleación de cobre y estaño, tenían navegación. ¿Es posible que se emerja de la nada? No. Una cultura tiene pozos, no nace, ¿no? Por tanto, aquí hay, a mí son construcciones que me emocionan, ¿no? Aquí una cultura previa, que es la cultura de los dolmenes, que probablemente ya fue un florecimiento cultural de importancia extraordinaria. Los mayores, os voy a decir lentamente, los mayores dolmenes del mundo se encuentran en Andalucía. El mayor dolmen del mundo es Menga. No existe ningún dolmen como Menga, ni parecido. Por volumen, no sabemos si son los más antiguos, hay debate, pero bien pudieran ser de los más antiguos. Quizás los más antiguos, no lo sabemos. Hay muchas cronologías. En ningún otro lugar hay, hombre, por supuesto, Stonehenge maravilloso, que es un Crowley, Carnac, con serie de naciones de Menide, hay megalitismo en toda Europa occidental. Pero el dolmen mayores son los andaluces, Soto, aquí en Villamartín muy cerca. Y desde luego venga los de Valencina. Valencina, curiosamente, no tiene una base inferior.
400 hectáreas, miles de estructuras, cientos de dólmenes. ¿Qué tal? ¿Y sabes dónde están? Dólmenes de una riqueza espectacular. Casualmente, Valentina se encuentra a 500 metros de donde aparece el tesoro de Carabobo. Y a 500 metros de donde los emperadores romanos decidieron poner la gran ciudad de Itálica. Y a 200 metros de donde el gran Isidoro de Sevilla encontró su sepultura, San Isidoro del Campo. Si vais para Mérida, lo veréis a la izquierda. Son de esos lugares donde la historia se empeña en condensar historias como todas estas cosas, ¿no? O sea, estamos en un lugar en Roma que también se debe condensar pues bastante. Un dolmen como el de Minga, y esto es muy importante, te dicen, y es así, ¿no? Te dicen, esto lo hicieron los neolíticos, es de la cultura del neolítico. Si yo digo, cerrad los ojos, figurar un tío del neolítico, ¿cómo lo ves? Está parado más o menos, el hacha de piedra diciendo el barro de por ahí, ¿no? El neolítico, hacha pulida, tal. ¿Ustedes creen que venga lo hace un tío con taparrabos? Venga lo hace una civilización muy importante, con muchos recursos, con una estructura, con una ideología común, con una adoración, con sacerdotes, con ingenieros, con arquitectos, con... es un prodigio. Hay cientos de trabajos, de personas, miles de personas para hacer un trabajo como este. Es una civilización de la cual no sabemos ni el nombre, de la cual no solamente no hemos pretendido conocer el nombre, sino vivimos con una agilidad tremenda. Bueno, pues esos dólmenes están aquí, no guardan proporción con ninguna otra zona, y probablemente eso fue un primer crecimiento cultural, que es lógico, porque nosotros tenemos una Costa Rica, todo el Mediterráneo y Costa Rica, pero que se da una circunstancia muy importante, que son los grandes ríos. El Guadalete tiene una proporción, pero sobre todo el Guadalquivir. Guadalquivir a día de hoy, con el Nilo, son los dos grandes ríos del Mediterráneo, bueno, el Danubio si quiere, pero el río es una agricultura, una riqueza proverbial, de pasto, de cultivo. Y eso hizo que pudieran, como el Tigris, el Éufrates, el río Amarillo, la gran agricultura siempre nace en los grandes valles del río, que te permiten grandes estructuras políticas y sociales. Y nosotros tenemos un gran río y aquí tuvo que haber civilizaciones muy antiguas. Por eso ese germen, ese simiente, florecería después con Tartessa. Tartessa no llega por los griegos. Los griegos eran muy divertido, muy golfo, así que la historia de la mitología griega era también divertidísima cuando la lee, irreverente con la madre y los periodos, son, a veces nos empeñamos a hacer la mitología muy complicada, pero cuando la lees con ojos de entenderla, es divertidísima, porque era Hércules, Hércules, como sabéis, es el superhéroe griego, igual nosotros tenemos al Capitán América o al Spiderman o bocado que tiene, él tenía a Hércules, hijo de Dios, una vida muy atormentada. Hércules, por los celos de su madre, porque Zeus era el padre de Hércules, era un ligerito, y entonces pues, la tiojera tenía unos celos tremendos, ¿no? Y entonces, como Hércules había sido hijo de un desliz de Zeus, pues odiaba, la señora era, odiaba a muerte a Hércules. Lo enloqueció, Hércules mató a sus hijos y a su mujer, y entonces, pues en castigo, para redimir, fue el oráculo de Delfos, le encargaron 12 trabajos, 10 más dos. Los griegos se sentían muy orgullosos de su héroe. De hecho, todos los trabajos los hace por allí, por Grecia, por Asia Menor, por allí. Solo sale dos veces de su ecosistema. Solamente mandan al extranjero dos veces a Hércules. Y las dos veces lo mandan aquí, a Tartessa, para liberar los bueyes de Gerión y para recuperar la manzana dorada del jardín de las Hespérides, custodiada por tres ninfas, una de las cuales se llama Eritrea, que es el nombre griego de Cádiz, como sabéis. Hércules, que era un tipo muy fuerte, sobre todo un tipo muy astuto, y es muy divertido, y no os voy a contar mucho, pero muy, muy, muy divertido cuenta. Pero fíjate hasta qué punto Hércules, bajo nuestro imaginario, que Hércules fundador ha fundado un montón de ciudades de Andalucía, entre otras Sevilla, que tiene la Alameda de Hércules, Blas Infante, cuando queda con Andalucía, antes que lo sustituyera la Junta, que estuvieron inspirados por una especie de mosca horrorosa, no sé si habéis visto el logo de la Junta ahora, una mosca radioactiva. Antes era Hércules con las columnas, con el león, con toda la mitología que corresponde a la tierra de Hércules. Hércules ha durado en nuestro imaginario colectivo hasta hoy día. Sabemos los nombres de los primeros reyes que se tiene conocimiento histórico en toda Europa occidental, son Tartessa, Gárgulo y Yavi, Arcantonio. Gárgulo y Yavi tienen una historia también muy, muy divertida, ¿no? Divertida, muy cruel, ¿no? Gárgulo era el rey de los Tartessa. Y
viviría por aquí cerca. Tenía que vivir por aquí cerca, entre aquí y Sevilla, entre Huelva, Sevilla y Cádiz, que está en el triángulo, está la cinta. Y Gabri era un macho alfa, cazador, guerrero, no muy culto, demente, y tenía una hija guapísima. Y una noche, de olor fragante, la noche, la zahar abierto, la dama de noche, la fuente que susurra, su hija ligerita de ropa por allí, pues comete insectos. Y deja embarazada a la hija, preña a la hija. Esconde a la hija, pero la hija tiene un niño, que es hijo de Garwell. Claro, que era un escándalo. Como un rey tiene un hijo de un insecto. Eso era, y esto no sabía qué hacer, y dije, se convierte en animalito, hay que matar al niño. Entonces, pues ordena a su capitán que mate al niño. Dice, te vayas al bosque, lo dejas allí, para que se lo coma el lobo. El capitán va, se mete en el bosque, la zona donde estaban las barrigueras de los lobos, deja al niño ni llorando, recién nacido, se aparta y le dice al rey, y además, quiero que me traiga su despojo para que compruebe que ha muerto. Lo dejan un día y pico, y cuando vuelve, dando ya por hecho que se lo había merendado el lobo, se encuentra que estaba el niño feliz y una loba lo estaba amamantando. Vaya, porque coge el capitán el niño, se lo lleva a ver el rey con un cabrero histórico, vaya capitán que tengo, que no es capaz de dar al niño, así que agarramos a nosotros, te voy a dar otra oportunidad. Y van, lo mete, se lo echa a los perros se lo comen, lo meten en una fruta, no hay forma de matarlo. Despide al capitán y coge a su almirante de la flota, y le dice, mira, coge al niño y tíralo en medio del mar. Te vas cuando no ves la costa y lo tira. Bueno, coge el niño, se lo lleva, lo tira y ya se vuelve. Y dice, ya está, ya. Llega el almirante, el rey lo recoge, le da una cena de honor, le da todas las condecoraciones porque ha logrado quitarse su hijo de medio. Lo que no sabían es que un delfín lo recogió, lo llevó hasta la costa, hasta la playa de arena dorada, y una cierva pues, lo amamantó y lo crió. Un niño que criaba en el bosque con la cierva, pues corría, se hizo fuerte, ágil, la potencia de una pantera, ¿no? Este estaba, fijaros que en el fondo de este de Bambi, tanto los arquetipos duran mucho, ¿no? Y estando con su madre, una flecha asesina funda, un cazador mató a la cierva. Y desde entonces este niño odió a los hombres y se hizo bandolero. Y claro, el niño criado en el monte, bandolero, porque ya lo pillaba. Y el rey tenía no sabía, el rey empezó a decir que hay un bandido en el bosque que tal. Empezó a mandar a su guerrero hombre, este galgo que tiene un genio, vaya petardo el tío, un bandolero no lo cogéis, tal, tal. Y al final lo pilla. Y cuando lo llevan, lo iban a matar. Y entonces el rey dijo, bueno, voy a bajar a humillarlo para que vea que yo soy el que tiene el poder. Y cuando lo miró a los ojos, reconoció que era su propio hijo. Lo adoptó, lo hizo y le fue Abby, que me enseñó la agricultura, etc. Son historias maravillosas, ¿no? Y eso nos llega a través de los griegos, y son historias que, fijaros, hoy en día, nadie podría hablar de un incesto, de un hijo, ¿no? Porque digan que es incorrecto, que fusilan al amanecer. Y los mitos griegos es muchísimo, muy profundamente, perro, escatológico, salvaje, y tiene la belleza de lo puro, no lo nuevo, de lo que nada sofisticado, sino de la componente animal que habita en nosotros. Hay dos reyes, después llega Antonio, que fue el rey sabio, que ya era el último gran rey. Los tartesos hacen su fortuna negociando con los fenicios. De eso pues, no sabe dónde empieza los fenicios, dónde termina el otro, pero no entro en el debate astrológico. El caso, como sabéis, y vienen las tres ciudades de Fenicia, son grandes, ¿no? Biblos, Tiro, Sidón, son ciudades Biblos, que significa hoja, le viene la Biblia, que significa libro, biblioteca, que es la misma raíz de todo, ¿no? El libro. Bueno, pues está en Antonio, cuando ya los babilonios se iban a gustar, Tiro y Sidón, los fenicios empiezan a perder su mercado. Se hacen débiles, este se da cuenta que tenía que mantener y empieza a negociar con los griegos. Y ahí tiene ese equilibrio entre griego y fenicio. Los tartesios no fueron guerreros, fueron comerciantes, y de alguna forma los andaluces vamos a seguir haciendo así. No, en fin, Dios no me ha llevado por las grandes batallas, esto ha sido una puerta abierta, han entrado todo el mundo por aquí, romanos sin guerra, musulmanes sin guerra, no han conquistado siempre. O sea, no hemos sido, te vas amigo a Rubén y la guerra de Cántabra, tú que venías a tu gusto, el propio emperador está dominando a nuestro hermano Asturias y Cántabra, pero eso no se van a ganar. Numancia no te vea, Belgrano, Sagunto no te vea, cuando te vas a esa Soria, ahí hay gente, nosotros, como Abel Antonio, bienvenida, bienvenida a tu casa y con tranquilidad, seguimos siendo así, no somos pueblo de Reino y no lo vamos a hacer, tenemos nuestros valores y ese no está. Y Abel Antonio, pero claro, en la vida así, él no tenía mujer,
conquistar y ya vienen y ya empiezan pues la parte cartaginesa de la historia y Roma, y luego de los carteses se llama Pluretano. Arre Antonio, bueno, pues significó de alguna forma una muerte del artesón mítico, Arre Antonio Argentum Plata, el rey de la plata, que queda en nuestro recuerdo. Hasta ahí salíamos, y hace unos años, en La Serena, que es un sitio muy bonito de Extremadura, de Badajoz, justo al sur del río Guadiana, nosotros creíamos que Tarteso estaba por el sol. No, ahí, no se sabe, pero más o menos el valle de Guadalquivir, Huelva, Cádiz, lo que ya se puede figurar en la zona más clásica. Apareció en un sitio llamado Canchorroán, Villanueva de La Serena, un santuario tartésico, que es una cosa espectacular. Los altares en forma de egipcio, pues los altares en forma de piel de toro, tesoros incalculables, bronce, con una historia muy curiosa. Es un santuario que fue demolido, cubierto por tierra, con una hecatombe, que es una gran ceremonia donde se sacrificaban animales valiosos y se los comían. O sea, en la hecatombe, que para nosotros ha pasado como una gran catástrofe, originalmente en el mundo clásico, significa una gran celebración donde se sacrifican animales, donde hay mucha sangre. En Canchorroano aparecen muchos caballos muertos. Un caballo para el mundo tartésico, buenos caballos para nosotros, un Mercedes 600, de 120.000 euros Mercedes, pues fijaros que vamos a hacer un acto para celebrar la inauguración del castillo, cogemos 20 Mercedes 600 y lo metemos fuego. No lo echarían. Para celebrar aquello, cogieron muchos caballos y los mataron, los sacrificaban. ¿Por qué unos sacerdotes deciden dejar todos sus tesoros allí, taparlo con tierra, hacer todo un rito y dejarlo? No lo sabemos. El caso que eso ha permitido que haya una cápsula de tiempo, se llama Canchorroano, que es de una riqueza arqueológica estremecedora. Hace muy pocos años, ya en el propio en el río Guadiana, dentro de la zona regable, apareció otro santuario similar que se llama el Turbio de Guareña, que lo veréis mucho en prensa porque se está excavando, que tiene la misma dinámica. Fue enterrado y sepultado por los propios moradores del santuario, con todas sus riquezas dentro, con la hecatombe celebrada, con tal. No sabemos por qué hacen esto, quién tenía, por qué se toman tanto interés en dejar las cosas dentro, porque lo que sí es verdad, creo que ha permitido a día de hoy el yacimiento más importante del mundo clásico, de todo el occidental, es el Turbio de Guareña, que se está excavando y que, como está entero, yo dirijo un programa de televisión española que se llama Astromanía, cada año vamos, porque van entrando las habitaciones que están llenas de cosas, ¿eh? Es una cosa absolutamente espectacular. Y eso, de alguna forma, la interpretación que le dan es que cuando ya cae el Tarteso clásico, empiezan a llegar los cartagineses, ya empieza esto a ser más inseguro, se descompone el poder político del Valle de Guadalquivir, parte ya el Valle de Guadiana, se queda como centro, el epítome, el epílogo, fue allí, ¿no? Y estos son los grandes santuarios del Valle de Guadiana, que es la misma cultura, cercano a una ciudad muy importante que es Medellín, si conocéis, también ciudad arqueológica clave, el Paso del Río, una ciudad que es muy bonita y que tiene un hondo significado. Tartesia parece una gran necrópolis tartésica allí y que significa. Hay todavía muchísimas cosas por descubrir, muchos mitos y el caso que sigue durando hasta nuestros días, ¿no? Otra leyenda que cuento, que es actual pero tan bonita, que es leyenda, pero leyenda como fundamento. Es la de Pelayo Quintero, la hemos escrito mucho y la conoceréis algunos, pero la cuento porque tiene mucha gracia. Pelayo Quintero fue un célebre director del Museo Arqueológico de Cádiz Ciudad. Pelayo Quintero era un niño de Cuenca, niño bien, su padre era gobernador civil, cuando era gobernador civil eran gobernadores civiles, de finales del 19. El niño era muy listo, el padre quería, como tú, que fuera abogado, y el niño dijo que quería estudiar historia, hizo abogado, hacerle caso al padre, pero después estudió historia y dibujo. Era un portento, y él, cuando estaba así, iba con su tío al campo, a buscar tesoros, en las cuevas, etc. Y entonces vi una noticia, que fue cuando apareció el sarcófago, en 1800 y pico, fenicio masculino. Ya conocéis la riqueza, la talla, es espectacular. Y él tuvo la intuición de que, oye, si existe un sarcófago fenicio masculino, tiene que existir un sarcófago fenicio femenino. No aparecía, y ya le podré contarlo yo. El caso que estoy de Cuenca, recala en Andalucía, quiere venirse,
pasa por Granada, por Sevilla y termina en Cádiz. Y en Cádiz pues empieza a buscar, a hacer toda la historia fenicia y a buscar el sarcófago fenicio femenino. Se obsesiona con la búsqueda del sarcófago fenicio femenino. Excava toda la necrópolis fenicia, encuentra, se hace un personaje tremendo, tal, en un momento dado se hace una casa, era la época, final de los años 20, 30, de la teosofía. La teosofía es una mezcla entre, no son masones, entre masonería, pero más esotérica. Una cosa teosofa, medio esotérica, para que veáis más o menos con muchos signos cabalísticos, se hace una casa rara allí, total. El hombre llega a la guerra, después de la guerra lo mandan a Tánger. Con 70 y tantos años se va a Tánger, feliz porque ha triunfado, pero una parte amargado porque su principal sueño que había encontrado, el sarcófago fenicio femenino, no lo puede cumplir. En Tánger, escala hacia Tetuán, crea el Museo Arqueológico de Tánger, y de Tetuán, ¿no? Y se muere ahí en Tetuán. Y todavía, yo he ido al cementerio de Tetuán en su tumba, alguien le pone flores rojas en su tumba. Una historia muy bonita, está bueno. Ahí queda el rey entero. Y el caso de 1980, hace dos días, lo clásico, en un solar de Cádiz, meten la red para construir unos pisos y que hacen, ¡coah! Son arduitos, ¿qué pasa? Tal. Coño, que esto es mármol, ¿no? Una tumba. Y meten la mano, sacan huesos, llaman entonces al director del museo, que le abran un cofre, y va, y excava, y pues, un sarcófago, y aparece el sarcófago fenicio femenino. De una belleza, de una serenidad, como dice la serenidad, hay una serenidad de estas caras que tenían desde más allá, pero con la bondad de quien ha tenido un buen vivir y un mejor morir. Bueno, pues, todos felices, celebrando, y de repente un arqueólogo se pone cara, se queda la cara blanca, y dice, Ramón, pero ¿por qué te pones así? ¿Qué te pasa? Oye, que me he encontrado el sarcófago fenicio femenino, que esto sí, va a salir toda la prensa internacional, cada día lo ponemos, y se ve, ¿no te has dado cuenta dónde estamos? Y le dice, dice, es que estamos justo en el solar, donde tenía previamente la casa. El entero vivía exactamente lo mismo sobre el estado de la tumba. Eso es una cosa extraordinaria. Casualidad, lo sabía del ayuntamiento que fue allí, buscó el sarcófago y lo metió en una especie de necrofilia debajo de su dormitorio para acompañarla mientras velaba el sueño. No lo sabía. El caso que ahí está y es la prolongación del epítome de una leyenda que sigue en nosotros, porque de una forma en los pueblos. Tienen la sombra muy larga y toda esa leyenda y otras que recogen el libro, que son, porque sean divertidas, porque son leyendas, después de permitir cierta licencia de escritor, si lo hace menos, un modo escritor lo puede hacer con razón, pero recojo lo que de verdad queda. Tarteso es leyenda, Tarteso es mito, Tarteso es arqueología y Tarteso de una forma somos nosotros. Muchísimas gracias. Manolo.
¿Qué se sabe de Rota? ¿Cuánto Tarteso? Porque se ha hablado del verdadero sitio o el centro de Tarteso estaba en Rota. Me viene de una parte escrita. No se sabe de Tarteso. Pudo estar en cualquier lugar. Pudo haber sido una ciudad y haber sido una especie de confederación. ¿Cómo? ¿Dónde está Andalucía? ¿Dónde está? Pudo ser una región, o un reino, un concepto político. No sabemos el caso. Que fuera lo que fuere, Rota siempre necesariamente debe ser muy importante, porque tú miras la lógica, es lo que en la navegación de cabotaje, como sabéis, entonces tenías que tener muchos puertos. Aquí hay días de viento favorable, pero cuando te pongan los vientos necesitas mucho recabadero. Entonces, este lugar es con toda seguridad importante en la antigüedad. He estado viendo la toponimia de Rota, ¿dónde viene el nombre de Rota? Porque los nombres son muy traicioneros, cantan, ¿no? Hay varias posibilidades de nombre, algunos lo asocian como a Ruta, otros como lugares santos. A mí lo del lugar, lo de este castillo, que sea el lugar santo de la Edad Media, la etapa del Andaluz, ya sabéis que los lugares santos no se improvisan, nunca se improvisan. Para el pueblo no es tonto, cuando el pueblo se pone a adorar y el pueblo crea sus dioses, más allá de los curas, los reyes, son constantes de miles de años y tendemos a adorar a nuestros dioses en los mismos sitios. Lo que sea, por la actitud, la fuente única, por la costumbre, seguimos en edad. Entonces, Rota pudo ser, no hay al día de hoy arqueología que lo sustente, ¿no? Pero son lugares como Sanlúcar, como son muy obvios que tuvieron una importancia histórica evidente. ¿Ganado? Y sigue teniendo la hoy, ¿no? Es decir, no, no, que aquí no vas a mezclar, estas cosas hay que verlas dentro de. Cuando deseamos a pura arqueología y melancolía, se contará que hay una base militar muy importante. El gran imperio tiene una base aquí. Esto significa que este lugar es especial, es importante por las circunstancias. Hay lugares, por ejemplo, cuando Roma sale de Roma, la primera anexión territorial que hace es la Bética Romana, que no conquista, sino que llega a un acuerdo con Cádiz, llega a un acuerdo y por eso la Bética fue provincia senatorial. Nunca fuimos provincia imperial como el resto de España, y el resto no fuimos territorio de conquista. Teníamos tratados distintos, nunca fuimos considerados como territorio de conquista como fueron por el resto de España. Y la primera base militar, Roma llega aquí por acuerdo y hace una base militar, como la de Rota americana, que es Cartagena, que es una base militar. O sea, una base militar manda sus barcos de guerra, una base militar. Es curioso que se repiten las historias muchas veces, que Rota tuvo un sentido importantísimo, como sigue teniendo hoy estratégico. De los sitios que has mencionado, nuevos yacimientos, ¿tú nos recomendarías alguna ruta para visitar? Si se ha creado algún museo en alguno de los nuevos yacimientos, como ha despertado, imagino que no solo en mí, sino en muchos de los asistentes, curiosidad por ir a visitar alguno de estos yacimientos, ¿tú nos recomendarías una pequeña ruta de visita? Por supuesto. Hay sitios que, vamos, doy por hecho que lo habéis visto. No voy a preguntar si lo habéis visto o no, doy por hecho que lo habéis visto. Que es Menga, Antequera. Antequera. No, Menga, doy por hecho que lo habéis visto. Porque no voy a preguntar porque no voy a preguntar mucho. Hay varios, porque es que en el fondo estamos hablando de Antequera. No tiene que ver Menga y que ver Sombra, porque está muy bien, Triguero, es muy bonito. El yacimiento de Canchorruano es muy espectacular. El yacimiento de Canchorruano es muy espectacular. Obligado, los sarcófagos fenicios de Cádiz, que son emocionantes. Obligado los tesoros del Parque del Carambolo está más visto. Y después yacimientos de ciudades, bueno, aquí tenemos el Puerto Santa María, que está se ve, pero no se ve mucho, pero la arquitectura más obvia ahora mismo son Cachorroano y el Turumio, lo que pasa es que no se ve, se está excavando y no deja entrar. Pero yo la ruta por salir de Andalucía, Cachorroano Medellín, me parece que Medellín es una ciudad preciosa, tiene tanto romano, tiene nace una corte allí, es decir, que tiene un historial, Canchorruano lo diría. Después de otro sitio que contar historias preciosas, Santi Petri, una pasada. El templo de Mercat, el templo de Hércules, el templo de Hércules egipciano, como dice la fuente, Mercat es Hércules, Hércules es un dios de todo el Mediterráneo, lo hacen los griegos, pero lo tenían los fenicios. Hércules era el gran santuario, era como Delfo, y estaba aquí.
se pone el sol, un sitio maravilloso. Ahí vino Fijaro, una historia muy bonita, vino Julio César. Julio César, el objetivo que había que ver, lo para llegar muy alto tiene que tener un motor interior que es la ambición. Y mi punto de vista es muy importante, si carece de ambición nunca vas a llegar. Y este Julio César es un tipo muy ambicioso y adoraba al grandísimo Alejandro Magno. Y este estaba destinado aquí a la Atlética, a la España, y el hombre, pues, muy ambicioso, pero se veía que estaba topado, topado. Y pasaban los años y cumplía la de Alejandro Magno, y tuvo una crisis de los, igual que ahora los hombres dicen, que era una crisis de los 40, que cuando eran los deportivos, las mujeres jóvenes, no sé qué historia, pero tuvo su crisis de los 33, que es que cuando sobrepasó la edad de Alejandro, y dijo, y yo no soy Alejandro, he fracasado. Y entonces su amigo, que estaba de prelomo, le dijo, mira, vete ahora, vete a San Pedro, vete al templo de Hércules, y allí practican una ceremonia, que está muy documentada, que es la del sueño. Los sacerdotes llegaban a su barco, le daban, lo sumían en un sueño, y después le contaba el sueño al sacerdote, y el sacerdote pues le decía qué es lo que se vio. Ese templo fue donde años antes Adruba hizo jurar a Aníbal odio eterno a los romanos. Fijaros ahora mismo, esas son las cosas chaqueterianas, que cogieran a nosotros, a un niño, a una niña, y lo llevaron a una de nuestra iglesia para decirle, vas a odiar toda tu vida sin descanso a la familia. No lo comprendería. Bueno, Aníbal jura odio eterno a los romanos en San Pietro. Y los sacerdotes le dijeron a Julio César, vas a llegar a ser muy grande. Sigue que vas a llegar a ser muy grande. Le dio el subidón y fijaros, el primer emperador de Roma, sepultó la familia romana y su familia ya fue la primera dinastía imperial. Estás hablando de los tesoros. También parece que en el Cortijo de Évora también salió un tesoro. Dantesco también, ¿no? Y después la palabra Évora, que es maravillosa también. Évora es una toponimia. Hay varias Évoras, siempre asociadas a la cultura. Évora portuguesa tiene el mismo nombre que Mori. Évora debe significar algo en el lenguaje nuestro antiguo, porque se repite y siempre se asocia a cosas importantes. Son las esdrújulas estas inquietantes del pasado. Y después también ha estado hablando usted, también se hablaba de cuando María se encuentra en el jueves, el bronce dice que decía que era catésico, que también primero también está en el Museo de Sevilla, ¿no? El bronce de Carriazo también. Pero aparte de eso, lo que estoy hablando de lo que es la zona nuestra, ¿no? La siete hachas que se encuentran en la ría de Huelva, de bronce, aquí en Rota también ya tiene el Museo de Cádiz una hacha, por decirlo igual, de bronce, que se encuentra en Rota. Sí. Y aparte de eso, también se hablaba, los libros, ¿no? Lo del oráculo de Meneteo, que decía que podía estar por esta zona, uno de los más escritores, y toda la zona esta en concreto, yo por ejemplo, han salido algunas figuritas así, como el foto, pero en vez de estar simplemente la cabeza la tiene como si fuera ese gorro. Frigio, sí. Eso quiere decir que por aquí hay un intercambio de cultura, porque aquí ninguno de aquí van a sacar y va a sacar. Sí, como si fuera un camilote, ¿no? Eso tenía que ser de tener unos conocimientos de esa forma de vestir o esa forma de fe, ¿no? Para que veáis la antigüedad que estamos hablando, está acceso, como muchos estamos hablando, hace 3.000 años y dura hasta hace 2.500 años. Cuenta la vieja, ¿vale? Para no complicarnos mucho. Hace 4.500 años, hace casi 5.000 años, se construye el Dolmen de la Alhucina, ¿vale? 2.000 años más antiguo que Tarteso. 2.500 desde 2.800 antes de Cristo. Es decir, hace casi 5.000 años, de hoy, 5.000 años. Hace muy poco se excavó un dolmen que se llama Montevideo, que se está recién excavado. Montevideo es como estas cosas valencianas que son increíbles. 40 metros de corredor, llega una cámara y una segunda cámara. En la primera cámara aparecen 18 mujeres muerta con unos trajes maravillosos de conchitas, de piececitas. Esto es como un traje de alta costura ahora de Capril, no sé, lo que te cuesta 20.000 euros el traje, 30.000, yo me pierdo en estas cosas, bellísimas, tal, una riqueza y aparece. Hace 5.000 años, piezas de marfil africano, marfil asiático, ámbar,
Cilia, de Parisita, de no sé qué cosa. Quiere decir que hace 5.000 años ya había rutas de navegación de para traer marfil, así ya digo, son de Siria, en Siria tal. Las rutas comerciales son muy antiguas. ¿Por qué este lugar es especial? Por un motivo básico, que es nuestra riqueza natural, de la pesca, del atún, siempre conocéis perfectamente, pero sobre todo del metal. El metal era valiosísimo, era como el petróleo de hoy, era de un valor, o sea, un cajón de bronce como esto valía una fortuna. Piezas muy pequeñas, valiosísimas. Las minas más ricas eran Río Tinto. Allí se excavan todavía el cobre, y vamos a terminar sacando cobre, y todavía queda mucho cobre. En aquella época se excavaba con la uña. Con la uña estaba el cobre, es decir, es una riqueza brutal. Y eso tenía que salir por aquí, más el río Guadalquivir, más el estrecho, más, entonces aquí Verdi con Asa. Van a aparecer cosas, lo de la famosa hundimiento del barco de las espadas y las hachas de Huelva, ¿vale? Pues un barco, en algún caso, griego, pero no que fueran griegos, sino que traían mercancía, eran comerciantes, como hasta ahora. Cuando tú tienes en tu tumba, marfil africano, marfil asiático, maricita, mujeres que la suicidaron o se suicidaron en el enterramiento, ¿qué hacían 18 criaturitas de Dios? No, bueno, Mercurio, en fin, no sabemos, una cosa muy trágica. ¿Qué significa? Que una acumulación de riqueza tremenda, que estos no son tíos con tato raro. Hay que ver una familia, una niña, una familia bien, saber cuál es el dinero. La niña la tiene vestida de lo caro, lo bueno, la vajilla es de otro. Entonces ese comercio está riquísimo. Hay cultura que viene de fuera y hay cultura claramente propia. En todo caso, fijaros lo importante de la arqueología, pero lo importante que es tan notorio y con tanta personalidad que el eco del mito lleva hasta nuestros días. No hay mito de la época en todo Europa Occidental. Eso eco ha llegado porque tiene que ser muy llamativo. No quiero aburriros, pero no puedo decir la cantidad de dioses de la mitología griega: Océano, Medusa, Pegaso, el perro Orto era el hermano del perro que cuidaba, o sea, el que estaba con Helión, el perro que cuidaba ganado, era hermano del que cuidaba el infierno. Así, tienen origen de aquí. O sea, esto tuvo que ser dentro de la antigüedad, porque se agarra el Mediterráneo, por la zona, un lugar de famosísimo. Y no ha quedado la piedra, pero no ha quedado algo que es mucho más potente, que es la arqueología del mito, el eco del mito. Es una voz lanzada al vacío que atraviesa océanos de tiempo y que llega hasta ahora, ¿no? A mí están, por eso los mitos de tanta importancia. Cuando yo narro un mito, lo que hace el vendido que narro un mito. El mito no quiere decir que sea realidad, pero es el eco que nos llega de esa realidad. Y encima de la arqueología de Valencia, Sanlúcar, otro sitio muy especial, porque está un cerro al lado de un río, tal, verde con. Con asa. Si veis igual que vida además, si sois curiosos, el borde de lo que es el mar, que es la marisma, está, se ve la costa perfectamente. Si vais por el lado, subiendo el río, por el lado izquierdo, bueno, toda la marisma, doñana, toda la marisma, el agua, y cuando llega al Nalcázar, por el lado izquierdo, el borde, al Nalcázar, Coria, son, Coria es un cerro, arriba San Pedro de Artesico. Ya viene todo el Aljarafe, pero si veis por este lado, pues subiendo por la derecha, Lebrija está en el mar. Lebrija que cuando vais de aquí veis un cerro. Los tesoros, los candelabros, que es una historia que no voy a contar porque no voy a aburrir, los candelabros aparecen justo todo ese cerro. Entonces tú vas viendo todos esos sitios y son absolutamente una riqueza espectacular. Y lo de sí he oído, pero casi no se puede demostrar. Una sociedad muy religiosa y por tanto los santuarios, oráculos, están muy presentes. ¿En qué estado se encuentra hoy la búsqueda todavía de Tartessos? Supongo que no hay un yacimiento, una ciudad así que ponga sitio fijo a lo que era Tartessos. No sé si todavía hoy. El arqueólogo ya no busca Tartessos. El arqueólogo trata de interpretar la época. Entonces, ya no están obsesionados con la búsqueda de ubicación de Tartessos. Puede aparecer, porque si algún día pasa para que aparezca o tiene un desarrollo arqueológico muy llamativo, o bien aparece epigrafía, escritura. No sabemos en
interpretar, hay mucha escritura tartésica, es decir, bueno, muchas, hay alguna escritura tartésica, pero ya no está, no es la arqueología, no es la arqueología romántica de buscar la ciudad de Tarteso, sino interpretar, y empiezan ya a bajar mucho, porque hay mucho yacimiento, ya empiezan a aparecer algunos huesos, porque en esa época se incineraba y no queda una necrópolis, y no se puede, ya han aparecido algunos muertos, se están haciendo ADN, en fin, iremos avanzando en ese centro, pero ya no se busca el Tarteso. Eso es lo que llaman la arqueología romántica, y hoy ha cambiado, más científica, pero igual de apasionante. Pablo, historia más reciente, tú has dicho que te sentías muy bien hace 20 años, en el mejor momento de ministro lo tuviste aquí. ¿Qué te hizo tirar como tal peso los tiestos hace 20 años? ¿Y qué? Tirar los tiestos hace 20 años, una persona como tú, tan malo. No, en un momento dado, quizás porque se ahogaba, porque cuando entendí que era mi casa, pues me fui y estoy la gloria. Hay dos documentales, uno de NASA Geographic, los dos de NASA Geographic, uno de, que habla de unos círculos, porque la Atlántida la describen, que era una entrada, y unos círculos de agua, y en el centro pues, estaba ya el templo de Neptuno y la isla de Creta. Y unos alemanes, cuando hicieron una técnica de fotografía y tal, parece que vieron esos círculos mañana, y hubo un reportaje, yo fui allí con el programa, y casualmente ahí encontraba una figurita, pero no se sabe lo que puede haber o no. El caso que poco tiempo después hubo otro documental de Atlántida, que hace Cameron, el gran director de cine, que busca la Atlántida en muchos lugares del Mediterráneo, de las Azores, de Santorini, que es otro lugar, y él llega a la conclusión que la Atlántida está por la marisma, por la desembocadura, por aquí, por ahí, ¿no? Ha habido dos documentales. Por supuesto, los dos lo hace National Geographic, no lo hace Televisión Española, ¿verdad? Nosotros nos daría vergüenza a nosotros mismos, nosotros somos una gente muy complicada, muy atormentada, nos avergonzamos nosotros mismos. Ningún arqueólogo serio va a decírtelo porque los demás le hacen lo que ayuden, el loco de la marina, es curioso. Los dos documentales y el de Cameron, posteriorísimo, producción de Hollywood casi, lo han hecho fuera. Hay un hermano mío que está que es verdad que aparece la calle, va a hacer la calle, ¿no? Los minares que hay un poquito más arriba de San Lucas, se sabe que allí hay un templo con la fuente femenino, el templo del sol. Todos los Lucas también son dios divinos, dios, pero la diosa está muy cerca, que probablemente sea la zona de la Algaida. Él dice que son Atlántidas, yo no lo sé, pero el nombre está, y el caso que bueno, se ha empeñado y vete a saber, pero ahí de esa antigüedad seguro hay apareció una figura que estaba en la luna. Por eso contaba que estoy de luna, no sé por qué se llama si García Luna, supongo el apellido de algún noble o no lo sé. Recientemente salió la noticia que se había iniciado la excavación en Besabiastra. ¿Sabes algo de lo que se ha descubierto ahí? No sé. Si conocéis el Museo Arqueológico de Jerez, te lo recomiendo, que es una coquetería, está muy bien, muy bonito. El 60% de lo que hay de Jerez viene de Besabiastra. Besabiastra es un lugar muy importante. Pero no se está excavando, se ha hecho una prospección con georradar, que tú lo van a hacer, y entonces georradar ya sabéis que por contraste diferencial radioeléctrico, pues te da los volúmenes, las estructuras que llevamos. Pero en esa realidad está muy importante. El nombre de Asta, la toponimia, perdón, me ponga un poco pesado, las toponimias que son Asta, Asta Regia, Asta es Dolmen, significa mucha lengua Dolmen, donde aparece la palabra Asta en lugar antiguo. Esto no falla, cuando vayas a un sitio, Castillejo, Castillete. Castilleja, siempre que hay un castilletes, castillejos, todos esos son ruinas antiguas. Iber está hasta, donde hay hasta, normalmente es megalítico. Ébora, donde hay que hay muchos nombres que se repiten y a poquito que sea observador, eso es lo que se llama la arqueología de los nombres, ¿no? que duran miles de años los nombres. Y en ese caso es un lugar muy importante. ¿No? Rota es Astaroth. ¿Cuál? Uno de los nombres de Rota es Astaroth. Astaroth, pues eso no lo conocía. Astaroth.
no puede mostrar, ¿no? Bueno, se dice, ¿no? Como el puerto de Mesa de Acha, se cree, vamos a ver lo que es, que podría ser el puerto de Mesa de Acha. Claro, yo antes de venir me estaba leyendo, como hay tantas interpretaciones, ninguna, otras dicen que es rota porque una especie de pequeño acantilado donde rompe, hay otros que dicen, he leído mucha, no sé la toponimia de rota, pues sería, pero sería, si fuera hasta algo, sería una curiosa. Sería una curiosa. ¿El santuario que no se ha encontrado? Es decir, que algunos creen que está por ahí. Sí. Que se llama Lucero porque era Venus, sí. Correcto. Que lo que tiene son una línea de piedra. Y que aparece una especie de luna, que está en una iglesia, aparece una piedra pulida, dentro de una tontería. Yo creo que no voy a saber el libro de la Atlántida. Y ponía, pues, tal, aparecía la de la piedra que estaba ahí, tal, al poco tiempo, y no tenía idea, me llama, diciendo, oye, pues, lo de la piedra redonda tal, el que está en la iglesia de. Aparecía en el templo de una piedra que estaba en la iglesia, puesta debajo de una. De una virgen. Lo de la virgen es una cosa súper maravillosa, ¿eh? Como el pueblo coge la trinidad y la transforma y la trae hasta ahora, ¿no? Mucha simbología mariana, muchísima. La gente ha asociado, fijaros en la arqueología, cuando apareció la más baja, preciosa, ¿no? En una tumba, ¿qué hizo la gente del pueblo? Se dejó una iglesia. Cuando tuvieron los arqueólogos, sacarle y bueno, porque llegó de pronto, que si no cualquiera como la ponga arriba, cualquiera le quita después a lo del pueblo nada. Thank you.